temperatura. Y fuerza del médico fueron muy difíciles y complicadas las tareas de gestión de dicho incendio. Quiero volver a dar las gracias a todos los compañeros que intervinieron durante esos fatídicos días para sofocar el incendio. Pero en especial, quiero dar las gracias de nuevo públicamente a nuestros 7 bomberos que durante esos días estuvieron trabajando durante más de 48 horas de seguida sin dormir. Que si el fuego hubiese durado más, ellos también habrían estado una hora seguida en las tareas de extinción. Quiero recordarles que ya estamos poniendo en marcha el laboratorio de los planes de emergencia municipales, gracias a la subvención concedida por la Secretaría de Administración Provincial y al apoyo de que nos van a prestar los técnicos de tanto de la Administración como de la Junta de Andalucía. Comentar que se vuelve a llenar con ustedes a una rehabilitación de las cocheras del parque, ya que seguimos aumentando el parque automovilístico gracias a la ayuda de la Junta de Andalucía y que posiblemente la semana que viene contemos con un nuevo camión o un volván a ligera con la comuna característica para poder acceder a la intervenir en los parques urbanos donde las calles suelen ser más estrechas. También estamos pendientes de definir en próximas fechas un remolque MMU para intervención en caso de accidentes con capacidad turística. Sería de poder estar dentro de un parque de extinción de incendios en el cual, quiero decir, hay una colaboración institucional entre todas las administraciones. Ese es el punto de partida para así poder cumplir mejor nuestro servicio y poder cumplir el servicio en un interés general que debe tener entre todos ser premisa del trabajo de todas y cada una de las administraciones. Por ello me refiero a la Administración del Estado, a la Administración de la Junta de Andalucía y, como no, de manera muy especial, estoy hablando de los gobiernos locales, es decir, de los ayuntamientos y al frente de ellos, su máxima representación de todos y aquellos que son de menos de 20.000 habitantes, que son la Diputación Provincial con sus ayuntamientos. Pero hoy nos vestimos aquí de gala para celebrar el día del patrón, es decir, San Juan de Dios, que como sabéis fue un hombre que se entregó por completo en vida a todos y cada uno de sus ciudadanos, a todos y cada uno de sus vecinos, que llegó hasta el momento de llegar a perder la vida precisamente rescatando a una persona. Eso ocurrió en el siglo XVI y fue un ejemplo por eso que estoy convencido que toda y cada una de las actuaciones que llevaréis siempre a cabo y vosotros que ya lo estáis haciendo, y vosotros que ya lo incorporáis, va a ser siempre un testigo que tendréis sin lugar a dudas presente. Por eso, que para aquellos que formáis el colectivo de bomberos de la provincia, hoy es un día de celebración, es un día en el cual estáis dejando vuestro trabajo para dedicaros también a vuestra familia y poder así compartir con todos los vecinos. En el caso nuestro, es decir, la sociedad cordial de que representamos, estamos especialmente orgullosos de vosotros y en estos días lo que hacemos en este día de manera muy especial es agradeceros la encomiable labor que estáis realizando al servicio del bienestar. Yo digo una cosa, lo digo así con todo como lo quiero decir, bienestar, porque solamente podemos gozar de esta situación de bienestar y este estado de bienestar en el cual tenemos la oportunidad de vivir en la medida en que se nos confía el trabajo que hacéis vosotros. Tenemos confianza, sabemos que estamos seguros gracias a vuestro trabajo y por tanto os quiero en ese sentido reconocer únicamente como presidente de la Administración, pero también lo digo en nombre de toda la sociedad, porque muchas veces les lo ha dicho antes el alcalde, la imagen del bombero ya la hemos superado como aquel que estaba con la manguera apagando un incendio. Sabemos que además de ese importante trabajo que hacéis, también estáis haciendo otras labores muy importantes y eso hace que, por ejemplo, os podamos encontrar en una carretera ayudando a la víctima que ha sufrido un accidente en ese momento que necesita esa persona que le va a ayudar. Ahí va a estar siempre también un bombero. Pero cuando ocurre cualquier tipo de desgracia, sabemos que estáis. Cuando se ha perdido una persona, también estáis ahí todos vosotros. Por eso siempre tenemos la idea de que cuando hace falta una ayuda, ahí va a estar siempre el cuerpo de bomberos. Y eso va en vuestra propia naturaleza. En el trabajo y esa vocación de servicio que tenéis, dais un claro ejemplo y lo veis, por ejemplo, el hecho que ha ocurrido hace poco recientemente en Haití.
fue un bombero de la Diputación de Almería, un bombero del Poniente, el que fue en una misión a Haití, llevaba material de Diputación para poder llevar una potabilizadora. Es un ejemplo más de esa vocación de servicio que tenéis y que nosotros necesariamente tenemos que recordar y reconocer. Pero también quisiera aprovechar, ya que lo ha hecho también el alcalde y presidente del consorcio, que sepáis que la Diputación de Almería estamos con vosotros. No ya solamente en el Levante, que también, en el Poniente, también, y como también no estaremos en los futuros desarrollos que se hagan dentro del plan director de la Junta de Andalucía, donde la Diputación siempre va a contribuir en los nuevos proyectos que se lleven a cabo, especialmente cuando estemos hablando de la dotación del personal y también del mantenimiento y, por tanto, conservación de los distintos parques. Por eso, que cuando hablamos de personal, claro que sí, quiero aprovechar también para dar la bienvenida a los nuevos. A los nuevos que vayan a formar parte de esta familia en la que perfectamente os vais a entregar, porque ya habéis superado las pruebas y sé que ya incluso habéis participado en práctica y habéis demostrado vuestro valor y vuestra dedicación y vuestro servicio. Asimismo, deciros que próximamente también se ampliarán los servicios que corresponden al Poniente. Y ya para concluir, y en esto que cada vez se va incorporando más gente a este cuerpo, debemos de tener muy presente lo que os decía del Estado del Bienestar. Ese Estado democrático que para nuestra Constitución española se consagra también ese Estado de bienestar y, por tanto, de más y mejores derechos y mejores servicios para todos los ciudadanos. En ese sentido, creo que realmente un día como este es un día especial y que cobra cada vez más sentido. Por ese Estado de bienestar que con vosotros lo podemos realmente conseguir. Así que quiero aprovechar ya para concluir, para daros las gracias a todos por vuestra dedicación personal y profesional y por vuestra entrega. Así que después de hacer las distinciones y las entregas que corresponden para la toma de posesión, creo que es un momento para toda la familia. Muchísimas gracias por vuestro trabajo.